vamos a ir a París. There's no one. Wait, what is that? 40 north by 74 west. That's not Paris, that's New York. It's a new valley. One thing I had in that tower was time. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can... Claro. Es una chica de él. First. Claro. Must help the fox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Bienvenidos, señoras y señores, a Walrus Gaming. En esta oportunidad estamos aquí en Bioshock Infinite para este que es su parte 8. La octava parte, y sin más, vamos a empezar directo en donde nos quedamos, trabajando para el Vox Populi y buscando a Elizabeth, que de nuevo nos dejó. Pero ¿qué más podía hacer ella si Booker es un mentiroso? Ah, este es el jockey, el jinete eléctrico. Así que vamos por acá. Como siempre, vamos a estar buscando la mayor cantidad de cosas. Munición de carabina. Bien. You wanna know what we do to pretty little stowaways? Oh. Or maybe you don't. Hey! Just stop for a minute! Get away from me! Stay away! Bien, pues al menos la... no vimos quién la agarró, pero... Tiene que estar por aquí. Just want to talk to you. I said stay away. Solo queremos hablar, Elizabeth. Booker tiene algo que decirte que no tengo idea de qué es. Siempre mejor buscamos todas las cosas que hagan porque de repente dejamos algo por ir rápido. Elizabeth! Just hold up for a minute! Get away from me! I'm not angry with you! Stay away! Vamos a tratar de alcanzarla. Hey, watch out! Move it! Move! Crap. Stay back! Es casi imposible volver a ganarnos su confianza. Vamos a intentarlo. God damn it! I am not going with you. Don't go in there. I have no need of one such as you. No, no, no! It's her. Call it in. Call it in. No! Let me go. We got her. There's got to be another way in. Bien, aquí hay cosas, es lo que les decía, si vamos rápido, vamos a dejar un montón de cosas. Vamos a dejar el boxófono para de último. Revisemos todo esto. Bien, aquí está la forma de seguir. Pero vamos a recoger el boxófono que dejamos aquí. Y como siempre vamos a oírlo porque es importante para la historia. Bien. Called Slade a monster and a traitor. I know the men who died in the Hall of Heroes with Captain Slate. There is no shame to be counted in their number. The shame lies to we who assembled outside the hall. Though we were not the ones who fell, I feel only envy for those who perished under his banner.
Vaya. Slade tenía bastantes seguidores. Bueno, continuemos por acá. Aquí tiene que ser. Puedes acceder a... ¿Qué decía? No leí. Precisión. Bien, vamos a tomar esto, pero... Nos puede servir ahora que necesitamos rescatar a Elizabeth. Y este lugar que parece que es bastante grande. ¡Ay, ay, ay! Están ahí. Bien, Elizabeth, voy por ti. Listo, ya están. No puedo disparar desde acá. Ahí vamos. Solo yo dirijo. Bien, tengamos cuidado. Aquí los podemos cubrir bien. Bien, necesitamos tener cuidado con él, pero podemos tratar de eliminarlo desde lejos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quieres me ayudar? Falta. Hay alguien que falta, pero no sé dónde está.
¿Dónde está? Bien, creo que no está. Ah, ya lo vi. Esta parte de aquí no se puede abrir entonces. Bien. Keep your eyes to yourself, Guaylo. Bien. Ok, algo. Genial. Just what the doctor ordered. No hay nada más, es hora de continuar. Por la parte de arriba. Veamos que aquí antes de seguir. No tenemos mucho. No tenemos mucho dinero. No, no tenemos nada de dinero. No hay nada aquí. Pensé que había algo importante, pero no, parece que no. Vamos a perseguir a Elizabeth de una vez por todas. Ven, Elizabeth. Oh, crap. Oh. No, 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 no. Bien, gracias, Elizabeth. Hey, I'm slipping. Do not attempt to follow me, Mr. Twit. Elizabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. Bien! Tenemos a Elizabeth de nuestra parte otra vez. Y ahora tiene un look más descuidado. I've been hearing a whole mess of funny. Don't get too comfortable with my company, Mr. DeWitt. You are a means to an end. No workers' compensation. Those are anarchist words, my friends. And the anarchist is the friend of hunger, the comrade of want, and the partner of disease. And I, for one, will be goddamned. Can you open this, Elizabeth? Sure thing. Between you and your livelihood. Bien, más ropa. Matar con un daño excesivo a tour de los enemigos cercanos. Ah, interesante, nos puede servir después. Bien, vamos, Elizabeth. Sabía que no me dejarías. Hola, ya me voy. No vamos a volver a cometer la misma equivocación de robarnos cosas que no podemos, porque si no, después. Y en este tipo de cosas, las cosas que no podemos salen en rojo, si no estoy mal. Now, Mr. Fink's a good y estamos para robarnos cosas de las pobres personas que no hacen nada. Bien. Podemos más acá. Vamos a continuar por acá. Bien. Bueno, pues las cosas se van arreglando. Aún así todavía tenemos que conseguir de nuevo el dirigible para poder irnos ahora sí a París, parece.
Pero no me fío de que todo salga como lo queremos. Además, este tipo, que si no estoy mal, es un handyman, según bien los cromos de Steam. Es otro enemigo que debemos enfrentar junto al ya temido Songbird, que aún no aparece. Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the Queen of Holland. Bien. Hablando de la reina de Roma. Sí, claro. La odian. Bien, no tenemos para nada. No nos alcanza para nada de ahí. Tal vez hemos encontrado más algo por acá. Ascensor principal al centro de Finkton. Bien, tengamos cuidado con las cosas que tomamos ahora. Qué lugar tan extraño este. Veamos qué podemos sacar por acá. La ganzúa, que hay un boxáfono, vamos a oírlo. The truth is, I don't have a lot of time for all that prophecy nonsense. I tell you, belief is just a commodity. Old Comstock, well, he does produce, but like any tradesman, he's obliged to barter his product for the earthly ores. You see, one does not raise a barn on song alone. No, sir. That's Fink timber, a Fink hammer, and Fink's hand to swing it. He needs me, lest he soil his own. Bien. Encontremos a este tal Fink entonces. Elizabeth ocupada. How are we going to get into Finkton? Illegally. Let's look for another way in. Bien, abre aquí, Elizabeth. Cinco ganzúas, ¿eh? Hey, look, lockpick. Okay, gracias. Fink Industries is not recruiting at this time. Please come again. Okay, entendí. Bien, abramos primero por acá porque debe haber algo aquí. Son cinco ganzúas que tenemos. Elizabeth, a little help. Keep a lookout. All done. Bien, Ellie, gracias. Sí, claro, uno de estos como siempre. Vamos a ponernos esto en la infusión de sales para tener todo igual. ¿Qué más hay por acá? Un cañón andanada. More money. Veamos. Yo creo que vamos bien, aunque no tenemos muchas balas de este. Catch. Gracias. Ay, Elizabeth, siempre tan útil, te extrañé. Agarrémoslo. ¿Cuántos balas tiene? Bien. Bien, nos puede servir. No, mejor no. Vámonos de aquí. La bajada está por el otro lado, entonces necesitamos... Ok, que también hay una bajada, creo. Bien. Cerradura de horquilla. Ok, no podemos salir aquí. Seguramente, vamos a ir de otro lado. En el otro lado debe de estar el camino que tenemos que seguir. No. Think you can pick this?
Done. Bien. A service elevator. Should take us down to Finkton. Vamos a ver si del otro lado es lo mismo. Al parecer estos no necesitan gasúas, son parte de la historia. Oh, ¿dónde salió? Bien, es el mismo lugar. Un patriota mecánico, lindos y hermosos. Que de verdad a veces ponen... Pero bien, tenemos el factor sorpresa ahorita. Gracias. Oh. Hola. The Lord judges. I. I'm on the side of him. That's all mercy I have. Belongs to the Lord. Bien, Marley. Mal momento para ponerlo, pero pongámoslo de una vez y una vez pues se me olvida. I hold in my hand the private journal of Comstock's wife. It puts the lie to this miracle child nonsense. She loved the child not. It seems the sainted lady would have preferred to let the seed of the prophet just dry out on the bedsheets. Vaya. Ahora cambian las cosas, pero continuamos siguiendo. Bien, no tenemos sales. Creo que solo queda el patriota. ¡Ah! Esto está peligroso. No tengo nada de vida. Vamos a darles la vuelta. Eso me va a servir. No. Bien. Al menos tenemos de nuevo a Elizabeth ayudándonos. Que no sé si sirve de mucho. Maldita sea. Bien. Genial. Bien, eso estuvo peligroso. Bastante peligroso, pero no tenemos balas para nada. Munición de escopeta no me interesa.
Bueno, bajemos y revisemos a los demás. Bien, esto nos puede servir. Nos puede servir porque tiene 100 balas, al menos es algo. Bien, vamos. Continuemos. Eso estuvo peligroso, había bastante gente aquí. Pero nada es imposible. Employees only. Y entramos por acá. Y revisamos las cosas que habían. Había un boxáfono. Aquí una ametralladora. Pero todavía tenemos esta. Una ganzúa. Por aquí vi algo, otra ganzúa. Una máquina que ahorita no nos sirve. Aquí tenemos sales. Una caja de seguridad que necesita una ganzúa. Que la abra de una vez. Dale, Elizabeth. Gunsmith Chen Lin, wanted for known connections Elizabeth? To the outlaw Daisy Fitzroy. Looks like our guy has drawn attention. That's not good, is it? No. Bien, es hora de continuar. Aquí hay algo. Creo que para acá. It's Slate's locker. He must have worked here. This is my mother's diary. No. Why would Slate have it? My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. Please. Okay. Espero que Booker cumpla su palabra ahora. Bien. Vamos. Oh, Elizabeth. My name is Jeremiah Fink, and I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee. Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee. Be the bee. Otro loco, señoras y señores. No puede ser posible. Maybe you should get that. Sí. Hello? Mr. DeWitt? Yes. Hold for Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt, Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. No, así esta cosa se pone más extraña aún. Well, the man's got an ego. Tiene bastante ego. Colombia es enorme. Now, some say to me, think, why is it that we get paid in tokens that are only good at the company store? Well, I'll tell you what, I'll be damned if I let any of you poor folk get robbed at some shady establishment. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. Vaya.
extraño. Extraño, extraño, extraño. Mr. DeWitt, welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Okay, gracias. Lo voy a tomar porque... What does Mr. Fink want with us? Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. But why... So sorry, miss. But any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Bien, está interesado en Booker. Nadie trabajaba aquí. Doesn't strike me as good news. No lo sé. We need a coal porter here to haul half ton of coal from Fink Manufacturing to Shantytown. Starting bid, 20 minutes. 15 minutes. 15 minutes now, they're 14. We need 14. 10. And it's been 10. Oh, you'll be wearing 9. I've been 9. Bueno, veamos. What do you think? Head to the gunsmith or scavenge supplies by that clock shop? 6 minutes and 15 seconds. Revisemos lo que hay por acá. The most common complaint I hear from the working men is that they are unhappy with their lives. Bueno, señores, creo que viendo el lugar y lo grande que es, vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Este fue el octavo episodio de Bioshock Infinite. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. De verdad, el juego está muy bueno. Y espero pues que les guste. Y si ya saben, comenten, suscríbanse, denle me gusta si les gustó. Y siéntense libres también si no les gustó darle no me gusta, ¿no? Estamos aquí en Walrus Gaming. Gracias por vernos y nos vemos la próxima parte aquí, como siempre, en este canal que está hecho para ustedes. ¡Saludos!